Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Yo aquí ando, muy bien. Os voy a mostrar la dieta que estoy siguiendo actualmente, ¿vale? Es una dieta totalmente flexible y ahora os voy a explicar en qué se basa. Me pongo los cascos porque me aíslo y así puedo explicaroslo todo perfectamente, ¿vale? ¿Por qué estoy llevando a cabo esta dieta? Bueno, porque después de tantos años he decidido llevar a cabo una dieta la cual me guste, la cual me sea adherente y la cual no me suponga un esfuerzo, ¿vale? Eso de comer cada 3 horas, cada 2, 3 horas con miedo a perder masa muscular, eso de comer 3, 4 comidas insípidas, no va a ningún lado. Eso de rechazar compromisos o no sociabilizar en absoluto por el hecho de tener un físico X o Y, es que no es así. Después de unos cuantos años probando, las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿vale? Y hoy en este vídeo lo vais a ver. Por tanto, lo que vamos a enfocar, ¿vale? Esto depende de la persona, claro, depende de lo que le apetezca. Es básicamente una dieta, la cual en su totalidad, recordad, en su totalidad, porque se hace muy mal la dieta flexible. El inglés se enseña mal. El inglés se enseña mal. Se hace muy mal, ¿vale? La dieta flexible. Y es que el primer error es pensar que puedes cuadrar absolutamente todo lo que te dé la gana. Pop-Tarts, donuts, Dunkin' Donuts, hamburguesas, pizzas. Y luego ya comer tus vitaminas y listo. Tus greens, tus fruits and greens y a tomar por culo. No, la cosa no es así. La cosa es priorizar en un 80% comida real, ¿vale? Comida real. No soy real fooder ni mucho menos. Ya ves que el 20% tampoco lo soy. Pero el 80% sobre todo nutrientes de calidad que te hagan perseguir ese objetivo, ¿vale? De calidad no solo son vitaminas y minerales, sino que te sean saciantes, que tengan densidad baja calórica. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada gramo haya menos calorías. Si tú estás comiendo una patata cocida, estarás comiendo gramo por gramo muchas menos calorías que el arroz, por ejemplo. Esas cosas inteligentes cabe destacar a la hora de llevar a cabo una dieta flexible y sobre todo para perder grasa, ¿vale? La primera comida la suelo hacer a las 3, ¿vale? A las 3. Y antes de nada voy a hacer un check-in. Voy a intentar un check-in para que veáis que esto funciona, básicamente. O sea, os podría decir que esto que es para lucir mi cuerpo, pero os quiero mostrar que esto funciona, ¿vale? O sea, no es el físico de competición, pero tampoco voy con química. Entonces, pues, algo es algo, ¿no? Entonces lo ponemos aquí, ¿vale? Me llamaban Spielberg. Y esto es el físico que gastamos a día de hoy, ¿vale? Para mí es un físico que me gusta, que es lo importante. Seguramente a muchos de vosotros parezca pequeño, a otros grande, pero es un físico que te tienes que encontrar bien contigo mismo, básicamente. O sea, para eso es, ¿no? O sea, si tú, para otras personas, te ves genial, pero para ti no, ¿de qué te sirve hacer una definición o de qué te sirve estar físicamente bien? Si tú no lo vas a disfrutar. Bueno, pues eso. Básicamente eso. Así que, sin más dilación y después de toda esta chapa, vamos a por la primera comida. Vamos a hacer ahora la primera comida en el mejor sitio de bocatas de Bilbao. Ahora os lo muestro. De esto se trata la dieta flexible. Ahora mismo vamos a tomar como primera comida unas 500, 400 calorías de bocata de jamón que me entra de puta madre. Hemos estado trabajando y sería mi primera comida, que son las 4 aproximadamente. Os voy a dejar por abajo los macros aproximados. No voy a pesar ni el pan ni el jamón, así que más o menos. Y vamos a subir ahora a Archanda. Traga y habla. Hacer un poco de cardio. Aquí tenemos una esto, me lo ponéis abajo. ¿El jamón se come con lo blanco, sí o no? No. Si no, no tiene ningún sabor. O sea, el jamón solo, una mierda. Qué bonitas.
ha quedado Andorra. Pájaros. Yo no dije que me iba a Andorra, ¿eh? En el pueblo. Ya, pero bueno. Bueno, vamos a llegar a los más de 10.000 pasos. Suelo hacer casi 20.000. Ayer, por ejemplo, hice 30.000. Por lo tanto, comí algo más, ¿vale? Todo depende de tu actividad y demás. Tampoco queremos quedaros como un somalí, ¿vale? Llevamos ya 11. Supongo que llegaremos hasta 20. Mi meta actualmente es 20. Estamos en julio y... y hay que apretar. Que la mujer no se... pringao eres, chaval. Y la grasilla no gusta. Gordisano aquí no. Vamos ahora por un tentempié, ¿vale? Una barrita proteica, recordad, 80-20, ¿vale? 80-20, lo que me da la gana es un 20%. Y luego os enseño ahora mismo la cena. Bueno, os voy a enseñar un poquito lo que... un sombrero de policía. Esto va a ser para el postre, ¿vale? Unas frambuesas, recordad, antioxidantes, vienen muy bien. Para aumentar la ingesta proteica, porque hoy no ha sido muy alta. Al hacer ayuno y demás es un poco más difícil, ¿vale? Queso fresco batido. Y en definición es muy importante incluir más proteína porque es un alimento muy saciante. Por eso hago esto. Es de una dieta flexible con el 80% de alimentos saludables, saciantes y muy poco densos calóricamente. Verdura, ¿vale? Pimientos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me da la gana. Porque voy a comer esto. Con esto, que es una hamburguesa con un 11% de grasa, sabor trufa, que tiene estos macros de aquí, ¿vale? Pues vamos a hacer unas fajitas. Y esta vez las he escogido de maíz, porque de maíz y trigo a la vez, porque el trigo solo sabe mal, porque, bueno, no sabe mal, pero está muy duro, y me gusta que tenga el toque de maíz, ¿vale? Esto tiene este tipo de macronutrientes. No se ve nada, como Dios. Bueno, entonces juntaríamos todo esto por un lado y luego el postre este. Una comida sin postre no es comida. Así que última comida y luego os pongo todo. Bueno, y como añadido para que sepáis, ¿vale? En cuanto a los pasos tenemos 18.000. Se supone que son 1.000 calorías. Mirad esto de aquí. Esto todo está en mi cabeza y se plasma cada día. Bueno, estos 18.000 pasos, me faltan unos 2.000. Entonces, igual lo que hago es un poco de bici, ¿vale? Sí, sí, o sea, así de estricto soy. Igual hago un poco de bici, lo que viene siendo pues, unos 20 minutos o 10, 15 minutos, que voy a hacer mis procesos de meditación y demás. Y listo, suficiente. Y mira qué ordenada está la casa. AM. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar la verdura. La vamos a echar aquí en un bol. ¿Para qué? Para meterla en el micro, que se caliente, que se cueza un poquito. No es lo mejor del mundo. Y luego, cuando ya esté bien cocidita, lo tiramos a la sartén, ¿vale? Y de mientras vamos a hacer lo que viene siendo la hamburguesa. Luego, como último plato, lo que vamos a hacer es calentar un poco esto en la sartén también y añadir todo y poder hacer así, que seguramente me quede fatal, ya sabéis cómo soy, pero bueno, ahora lo vemos. Mirad esto cómo está quedando. Hemos puesto... ¡Ay, que se empaña! Hemos puesto bien lo que viene siendo primero la ternera, que se haga un poco, que se tueste bien y luego ya a fuego lento... Le hemos metido la verdura que ya estaba en el microondas. Entonces, bueno, vamos moviendo un poco y a fuego lento que se vaya cogiendo todo el sabor y demás. Y yo creo que igual ni hace falta tostar lo que vienen siendo las obleas, ¿vale? Porque tendría que sacar otra sartén y me da una pereza increíble. Para que veáis que no todo va a ser comida guarra, la dieta flexible es así, ¿vale? Realmente. Y esto está soltando, ojalá pudieseis oler esto, ¿eh? Porque está soltando cierto hedor a trufa. Muy rico. Y aquí lo tenemos. ¡Boh! Aquí nos montamos el chiringuito y a comer. Yo suelo comer aproximadamente entre una
Iba a decir entre una y seis comidas, ya, claro. Pues suelo comer entre una y tres comidas. O sea, nunca hago cuatro. Espera que he puesto la música. Nunca hago cuatro, o sea, es muy difícil, a no ser que haga algún tentempié. El bocata de jamón, por ejemplo, después alguna barrita y luego ya una comida principal. O sea, la comida principal es la cena siempre, o sea, siempre me encanta. Porque luego hago la digestión, estoy o trabajo, porque estoy loco, a las noches se despierta algo en mí. O si no, ahora mismo estoy viendo Prison Break. Me estoy enganchadísimo. O me fumo, que no es broma. No es broma. Y nada. Y hasta que caigo rendido. 2, 3 de la mañana pueden ser. A veces 6, imagínate. No tengo horarios. O sea, para eso he escogido este trabajo, ¿no? Entonces, lo que hago es simplemente echarlo aquí, ir comiéndolo tranquilamente. Me veo algún vídeo. Y luego ya, pues, o hago esto si me falta algo y quiero dejarlo terminado. O si no, voy a ver algo. Y nada, pues aproximadamente estaré entre 2.000 y 2.500, solo que me muevo mucho, ya habéis visto, 20.000 pasos. Además de los 20.000 pasos, me suelo mover mucho. Hoy he tenido que grabar 4 entrenamientos, por lo tanto la actividad es muy elevada y un entrenamiento de pesas, pues eso. Imagínate, ¿sabes? Como para no estar seco. Entonces, luego la gente me dice, ah, eso es porque estás ciclado. A ver, chicos, relajaos. Ahora mismo no estoy tomando nada, pero es que estoy ejercitándome muchísimo. Entonces, el hecho de tener una actividad muy elevada hace que puedas comer lo que te salga de los huevos, sinceramente. O sea, hubo un estudio de gente que tomaba McDonald's todos los días y que se ejercitaba mucho y estaba en déficit calórico y no había ni marcadores de salud negativos. El documental de Super Size Me, pues mejor aún. Uno con gente deportista, no con un tío que está viendo los pasos que está haciendo para no hacer más de 1.000 y entonces comer 5.000 calorías y por tanto con un superávit de 3.000, ¿no? Eso es un extremo, eso es como los estudios que cogemos en extremo, no. En este caso se hacía con deportistas y la verdad es que estaban bien. Así que lo primero de todo, el sedentarismo, erradicarlo. Trabajo de fuerza, hipertrofia y después ya puedes hacer este tipo de dietas, dieta flexible, ¿vale? Para un mayor objetivo y una mayor salud, pero puedes hacerlo perfectamente. Otra cosa es que no te ejercites nada, que estés sentado todo el día. Entonces ya optaríamos por alguna dieta baja en hidratos de carbono, una dieta keto, ¿vale? Así que nada, me despido. Espero que os haya gustado el vlog. Volverán más vlogs porque me tengo que ir de vacaciones y haré unos cuantos, ¿vale? Así que cualquier cosa en los comentarios. Un abrazo, chicos. A liar la gorda, a definir a muerte y a disfrutar sobre todo de la vida.